es Capital Urbana. Siempre con vos es Capital Urbana. Hola amigos de Capital Urbana, ¿cómo están? En ese momento estamos con uno de los fenómenos del trap. Él es el señor Bad Bunny en la casa. ¿Cómo estás, el conejo malo? Yeah, yeah, yeah. Estamos aquí en Medellín, contento de estar aquí siendo entrevistado por ti. ¿Qué se traerá entre manos este señor que anda por estos días acá en la ciudad? Bueno, contanos un poco de tu carrera, que en realidad empezaste hace muy poco, agosto del 2016. ¿Cómo ha sido ese tiempo? Ya vas a cumplir un año y te convertiste en un fenómeno. No, gracias a Dios, todo ha salido como ¿entiendes? Como esperábamos, mucho mejor de lo que esperábamos. En tan poco tiempo lograr el éxito que he alcanzado, pues me hace sentir orgulloso de todo lo que hemos hecho, todo el trabajo, el sacrificio, no tanto mío, sino de todo el equipo de trabajo, los productores, Diez Luyan, Mambo Kings y muchas personas más que aportan al crecimiento de mi carrera, colegas que han aportado también al crecimiento de mi carrera, como Arcángel, como Ñengo, Zuna, Farruko, J Balvin, que han sido muy importantes en el crecimiento de mi carrera. ¿Cómo ha sido trabajar con Balvin? Vemos que vos en redes sociales le agradeces muchísimo. Hace poco estuvieron cantando en los premios Billboard, también en los premios Hit, ahí estuvieron compartiendo. Contanos, ¿quién ha sido Balvin para vos? No, Balvin ha sido pieza clave, una persona muy importante en mi carrera. Lo quiero muchísimo, él lo sabe. Tenemos, gracias a cómo son las cosas, una amistad. Lo considero un amigo, un hermano, que siempre me aconseja, me lleva, me entiende, me da sus consejos de cómo lidiar con todos estos cambios en mi vida. Y sin duda es pieza clave de mi crecimiento en los últimos meses, con el tema de Si Tu Novio Te Deja Sola. Y siempre le doy las gracias por haberme dado la oportunidad de colaborar, y gracias a él me pude trepar en una tarima de los Billboards. Estuvimos cerrando el show en los premios Hit también, y para mí es un honor cada vez que comparto tarima con él y cada vez que colaboramos con él. Ahora venimos con otros proyectos también nuevos. Venimos con un tema junto con que somos yo, junto a J Balvin y Prince Royce, y estoy seguro que vamos a seguir colaborando, cosas grandes van a venir. Y él lo sabe, yo siempre le doy las gracias en las redes, como tú dijiste, de que cada vez que yo puedo se lo recuerdo, gracias, porque gracias a esto pues abriéndome a otro público y a cosas más grandes. Bueno, también andas por acá porque vas a trabajar con Maluma. Adelántanos un poquito de lo que viene con el Pretty Boy. Sí, ese es el motivo de que estoy aquí en estos días en Medellín. Vamos a estar grabando las escenas de un proyecto que tiene Maluma. Todavía no lo conozco bien, no sé si se puede hablar detalle, porque él lo está preparando todo como que en silencio. Pero es algo grandísimo, tengo entendido que es algo grande. Estuvimos grabando un tema para ese proyecto que él está haciendo. Y nada, ya yo he trabajado también con Maluma, hemos compartido en el estudio. Un hombre humilde, talentoso, que también ha aportado a mi carrera. Me dio la oportunidad de treparme en el concierto que tuvo en Puerto Rico hace algunos meses. Y agradecido siempre con el apoyo que le ha dado a mi carrera, y él sabe que el apoyo también de parte mía está. Háblanos de Anuel, contanos un poco de ese fenómeno musical que también querés muchísimo, me imagino. No, Anuel es otro joven de Puerto Rico que está llevando el nombre del género, ¿me entiendes?, a otro nivel. Lamentablemente pues ahora mismo no se encuentra en la libre comunidad, pero pronto va a salir. Yo realmente no tengo la oportunidad de conocerlo en persona, porque cuando empecé en el género yo ya le estaba preso, pero he podido hablar con él por teléfono, y hemos podido conversar de la música. Incluso el tema que tuvimos juntos de la última vez, pues yo pude conversar con él y ponernos de acuerdo en cómo iba a ser el tema, y compartimos ideas. Y nada, cuando salga, obviamente vamos a seguir colaborando. Yo lo respeto su música, y apoyo el movimiento, ¿no?, de Free Anon. En Medellín te queremos muchísimo, así como en muchas partes del mundo. O sea, tuviste gira por Europa, te fue súper bien. En agosto se viene un concierto junto a Arcángel. ¿Qué sorpresas tendrán ustedes para ese día? ¿Qué expectativas tenés? Venir a llegar a esta casa, a llenar esta casa, esa capital urbana, esa casa del reggaetón que es Medellín. Wow, de verdad que si te cuento algo, no te puedo decir nada. Yo creo que va a ser un evento histórico, porque Arcángel
y Bad Bunny han compartido tarima en Puerto Rico. Cada vez que ha pasado ha sido una locura. Los temas que tenemos juntos, gracias a Dios, cada uno ha sido un éxito, sobrepasando millones de views. Pero esta vez el concepto de Arcángel, Bad Bunny, en una misma tarima, un mismo evento, yo creo que va a ser demasiado de grande. Es un evento que se le está dando el privilegio a Medellín de que sean partícipes de ese evento y ellos darnos el privilegio de que nos podamos presentar aquí juntos en la plaza. Así que lo único que les puedo decir es que no se pierdan ese evento, compren los boletos, no sé si están a la venta, ya están a la venta, sí, ya están a la venta, antes que se acabe, no sé qué, en Bad Bunny, Arcángel, una sola tarima, un evento único, primera vez, así que no se lo pueden perder. Yo ya compré el mío. ¿Ya compraste el tuyo? Que te veo allí, mi amor. Soy en primera fila. Sí, en primera fila. Ok, te voy a dedicar un par de canciones. Bueno, hay algo que a mí me encanta de vos y es tu styling. O sea, yo sí voy a decir, y esto se lo sostengo a todo el mundo, y es que a mí me parece que sos diferente al resto de artistas. O sea, tú pinta y lo publicas en redes, orgulloso, y es como, pues, hoy voy a salir así y ya, quiero estar así. No, a mí me gusta, ¿me entiendes?, estar cómodo con mi propia forma de vestir. Yo pienso que tú reflejas tu forma de ser o tu estado de ánimo con la forma en que tuviste. Es como otro tipo de arte, poder expresarte a través de la vestimenta. Por eso a mí no me gusta, yo cojo consejos, leo, busco que está aquí, que está allá, pero siempre me gusta mezclar, pues quizás lo que está un poco de moda, pero con lo que me gusta. A veces me gusta andar en sandales por ahí, en chancletas también. Lo mejor, sentirse libre. Súper libre. Bueno, vamos a ver si tenemos tiempo de invitar a DJ Luyan acá, que también ha sido parte importante de tu carrera. ¿Dónde? Acá, en medio. ¿Cómo estás? Gracias. Bienvenido a Capital Urbana. ¿Cómo te ha ido? Súper, gracias a Dios. Estamos aquí y acabamos de llegar aquí a la ciudad de Medellín, bien contentos con el Conejo Malo, baby. ¿Qué sorpresas vienen para este 2017? Cerrando el primer semestre, ya viene el segundo semestre. Por ahí, ¿hay algo que ustedes tienen escondido para sacar ahí? Pues mira, estuvimos esta semana en Punta Cana grabando el video musical del próximo sencillo de Bad Bunny junto a Prince Royce y J Balvin. Creo que es un junte muy interesante, algo bien diferente, y es un trap bien, bien comercial. Tenemos un sinnúmero de cosas. Viene el remix de La Amante junto a Nicky Jam también. Viene un tema con Becky G, viene una sorpresa grande. O sea, vienen muchas cosas, gracias a Dios. Y estamos contentos del recibimiento aquí en la ciudad de Medellín. Bueno, ¿qué más piensan hacer ahorita en Medellín? Tenemos un show en agosto. ¿Agosto qué? 19. ¿Agosto 19 dónde? Plaza Mayor, ya tú sabes. DJ Luyan, Bad Bunny, El Conejo Malo, Arcángel La Maravilla, en Medellín. ¿Agosto? 19. Ya está, estamos aquí. Señores, Bad Bunny, DJ Luyan, acá en Capital Urbana. Un saludo para toda la gente. No, claro que sí, un saludo para todas las personas que nos están viendo, para la Capital Urbana y a todos los colombianos que me están viendo. Gracias por el apoyo, gracias por el cariño. Estoy loco ya de ponerme en esa tarima y devolverles ese amor. Los quiero, El Conejo Malo, Bad Bunny, baby, yeah. Esto es Hildin Music, ya tú sabes, Luyan, Bad Bunny. Gracias a todos por el apoyo, estamos aquí, Medellín. Eso fue para Capital Urbana, Bad Bunny en la casa. Nos vemos, chao. Bienvenidos a Capital Urbana, siempre con vos, es Capital Urbana.